Bueno, mis piratas, se acabó el descanso. Prepárense para zarpar. Últimamente estamos metiendo el barco pirata en altercados conflictivos que no van con nosotros directamente. O sea, dos se pegan y nosotros ponemos el barco pirata en primera fila para no perder detalle. Como mucho lanzamos algún cañonazo correctivo, pero básicamente se puede decir que nos mantenemos en la sombra. Pero hoy, mis calvetes, hoy toca atacar. Hoy comenzamos nosotros un conflicto bélico porque esto no se puede permitir. Iván, tengo al niño Jesús llorando en la esquina y lleva toda la noche. Y hoy la flota que atacaremos es una flota capitaneada por un sujeto que se autoproclama psicólogo fitness. Psicólogo fitness, Iván, yo no sé en qué estabas pensando. Supongo que en tu cabeza sonaba bien. En la del resto, no. Lo siento mucho, chicos, llevaba un tiempo portándome bien. El niño Jesús ya no lloraba por mi comportamiento en los vídeos, pero hoy no va a haber limitadores. En los coches hay limitador de velocidad, pues en este canal había limitador de maldad. Pues hoy no hay limitadores. Hoy vamos a hundir a esa jodida flota. Sí, porque lo que ha ocurrido esta vez en la comunidad fitness para mí no tiene precedente alguno. Es que es lo último que me faltaba por ver y se han pasado. Se han pasado y el niño Jesús lleva toda la noche llorando. Y el pobre crío tiene unas ojeras de la hostia porque lleva toda la noche ahí sin pegar ojo. Niño Jesús, deja de llorar. Chicos, os pongo un poco en situación. Agarraos fuerte allí donde estéis. Hace poco vi un post de Iván Alonso, el psicólogo fitness, este que es un poquito manantial de arrojar valor. Valor. Después de ver su post, os voy a recrear, os voy a escenificar mis ganas de, mira, le cojo así la boca y le digo que no estigmatices la calvicie, así me cago en la hostia, psicólogo fitness. Por cierto, esto de psicólogo fitness crea un precedente. Que no se extrañe que dentro de poco haya un psicólogo gamer. Iván, que no te hagas llamar psicólogo fitness, hostia. Para hacer un pequeño resumen y un poquito de spoiler, básicamente ha vendido un poco su profesionalidad y básicamente ha estigmatizado la calvicie para sacar beneficio económico. Iván, tu boca, que no hagas eso, coño, con la calvicie. No estigmatices la calvicie de manera implícita. Ya llegaremos a ese punto, Iván, pero recuerda que no. Me cago en la hostia. Pues sí, chicos, ese manantial de valor, esta persona que sufre el síndrome de aportar mucho valor, que de estos tenemos unos cuantos en la comunidad fitness, pues este manantial de valor, pues, la ha liado un poco. Y sí, le pienso hundir la puta flota. Iván, agárrate ahí donde estés, ponte salvavidas. No hay nada más temerario que un profesional de la salud trabajando o colaborando para una empresa que su fin no es la salud. Para cuando hacer unos estudios científicos, los fondos para dichos estudios salen de la propia empresa que después va a usar dichos estudios. O cuando una empresa contrata a un profesional de la salud, como puede ser un médico o un psicólogo, para usarlo como autoridad y generar una imagen más pulcra de sus productos. Pues cuando ocurren dichas situaciones, tantos estudios científicos como profesionales de la salud están un poquito sesgados. Bueno, Tito Pico, ¿qué ha pasado? Céntrate, coño. Vamos al epicentro de este vídeo, o como digo yo normalmente, al turronaco. El psicólogo fitness, de verdad que no me puedo tomar en serio esto, porque psicólogo fitness, es que no me lo puedo tomar en serio. Bueno, ese hombre, es que no puedo tomarme en serio. Yo de verdad que a la rama de la psicología, es una rama que la tengo un profundo respeto, creo que son unos profesionales súper importantes que hacen una labor social muy, muy, muy buena. Yo la respeto profundamente, pero es que psicólogo fitness, yo no, eso no me lo puedo tomar en serio. Y ahora diréis, no, pero en el fitness hace falta mucha psicología, hace falta psicología en la vida, en todo en general. Absolutamente en todo, obviamente que en el fitness también, pero yo, psicólogo fitness, así, proclamarte es que no me lo puedo tomar en serio, lo siento. Porque de ser así también me tienes que permitir que haya un psicólogo gamer. Y ya está. Bueno, que yo respeto mucho la rama de la psicología, me encanta, son unos profesionales como la copa de un pino, pero obviamente son personas y algunos pues se equivocan. Y por eso Iván está aquí en nuestro canal. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Pues es que estás, tienes que estar ya acojonado ya. El psicólogo fitness ha subido un post donde ha hecho una colaboración con una empresa que hace injertos capilares. Está ahí todo bien, ¿no, Pico? No hay ningún problema. No. A no ser... Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy estoy en Hisparia, un centro especializado en tratamiento capilar.
Supongo que lo conoceréis, en la televisión ha salido varias veces, el cofundador es Cristiano Ronaldo. Ya han contactado conmigo, ¿vale?, para que sea embajador en calidad de psicólogo. No es un secreto para nadie que el tema de la caída del cabello tiene mucho que ver con la psicología, hay mucha gente que tiene... El tema de la caída del cabello tiene que ver mucho con la psicología. Y se fuma un puro. Esto es como, vamos a ver cómo justificamos esto para que la gente lo digiera. La caída del cabello tiene que ver mucho con la psicología. ¿Y fuera? O aquí deja un escrito, problemas de autoestima. El vídeo es para anunciaros una noticia muy positiva de cara a poder generar contenido que aporte valor. Ya estamos con la puta mierda del valor. Dios mío. Es una estrategia cojonuda hacer creer a la gente que le estás aportando valor cuando en realidad le estás metiendo algo de manera disimulada. Es una estrategia de puta madre, ¿eh? Pero a la vez os voy a pedir que esta vez seáis vosotros los que me deis vuestra opinión. Pelota en el tejado de ellos, ¿vale? Porque sabe que en el fondo no lo está haciendo bien. Pelota en su tejado. Cuando tienes un complejo con un defecto físico, es mejor intentar solucionarlo o aceptarlo. Pelotita en su tejado. ¿Por qué? Porque sabe que no está siendo un buen profesional. Y le dice Charlie, si tienes un problema de autoestima con tu pelo, no vayas a un psicólogo que trabaja para una empresa que se dedica a poner pelo. Eso sería el primer consejo. Hasta este post me fiaba un poco de ti. Sorry, tío. Brutal. Que tiene problemas de autoestima. Y aquí me han explicado que no solo existe la solución del trasplante capilar. Es decir, no solo te tienes que hacer un trasplante de pelo. Puedes hacer estrategias como la mesoterapia, el plasma rico en plaquetas. De hecho, yo he probado el tratamiento de la mesoterapia. Y la verdad es que soy partidario de que si tienes un problema de autoestima, lo mejor es que intentes solucionarlo y no simplemente vivas con ello. Si queréis más... Claro, que intentes solucionarlo y no simplemente que vivas con ese problema. Pero ahora la pregunta es, Iván, ¿cuál es la verdadera solución? Claro, Iván, ¿cuál es la solución? Dímela tú, que eres el psicólogo. Todo el mundo a ponerse tetas. Todo el mundo a ponerse músculos de silicona. 10% de descuento en cirugía plástica. Con el código... Psicólogo Fitness. Que no vayan al psicólogo, que vayan al cirujano. Maravilloso. Estás haciendo un favor a la psicología que te cagas. Eso sí, los cirujanos frotándose las manos. Perfect. Tú vas a consulta con Iván, le dices, mira Iván, estoy deprimido, se me ha muerto un hijo, no lo supero. Iván coge y te dice, te vas a China, te adoptas un niño de estos robados y arreglado. Venga, el siguiente. ¿Tienes una chica con problemas de autoestima, algún que otro complejo? Mira, te vas a poner tetas, te vas a poner culo, cirugía plástica en la nariz, te vas a poner labios, extensiones, pestañas. No, mira, mejor, ¿ves esta muñeca de plástico? Vas al cirujano y le dices que te ponga como ella, para estar así aceptada por los cánones de belleza actuales, ¿no? Venga, maravilloso. Puede parecer muy osado que un señor cualquiera como yo, un señor que han encontrado en la calle, esté contradiciendo a un psicólogo. Puede parecer una osadía, pero es que yo no soy un señor cualquiera, chaval. Obviamente, chicos, he recabado mucha información con psicólogos independientes. Sí, psicólogos que no están condicionados por una empresa que les unta, ¿vale? Entonces he recabado información. No estoy siendo tan osado. A mí lo de tirar triples sin mirar a canasta no me va demasiado. Así que, Iván, ponte cómodo, que seguimos. Un psicólogo tiene que potenciar la autoestima de una persona. Tiene que ver e intentar analizar por qué algo natural y humano le supone un problema a una persona. Un psicólogo debe ayudarnos a mejorar la autoestima de base, a no ser autocríticos con una crítica dañina a nosotros mismos y, en general, a mejorar ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. O sea, sé que nos guste la imagen que tenemos de nosotros mismos. Eso de base. Es que si no, mira, oye, que es que no me gusta esto. Ah, bueno, ¿lo puedes cambiar? Cámbialo. No mejores la autoestima de base. Oye, pero que tampoco me gusta aquello. No pasa nada, cámbialo. Sí, pero es que esto no me gusta. Y esto no tiene solución. Iván, no lo puedo cambiar. ¿Ahora qué? Ahora sí, ahora para esto, como no tienes solución, te doy herramientas para que lo aceptes. O si no, te jodes. Pero vas cambiando todo lo que puedas. ¿Y qué vas? Poniendo parches al problema, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Parchear, Iván? ¿Eh? ¿Te gusta? Pues no, la casa no se empieza por el tejado. La autoestima tampoco se debe mejorar buscando cambios externos. Es mejorar el autoconcepto de uno mismo. Porque, Iván, ahora te pregunto yo, ¿ahora es el pelo? ¿Luego qué? Luego serán mayores y les saldrá arrugas y también problemas. ¿Y qué? Vamos parcheando en vez de arreglar el problema de raíz. Iván, es maravilloso. El mensaje que has dado es maravilloso. Además, que una cosa clara, una persona que de verdad tenga la autoestima bien, bien de verdad, va a perderla por perder el pelo.
En serio, nah. Si una persona dice que ha perdido autoestima por perder el pelo, perdóname y déjame decirte que esa persona no tenía la autoestima bien. Y es que es algo de cajón. Tienen su sano juicio con la autoestima bien, que es algo muy general, porque es toda tu imagen, no algo específico como el pelo. Va a perder su autoestima por perder el pelo, cuando la autoestima es algo general y no específico, por favor, Iván. Ahora que tienes la autoestima bien y aún así te quieres hacer un injerto capilar, ¡perfecto! No hay ningún problema, porque no estás buscando un parche, porque de base vas bien. Ahí no hay ningún problema, pero en recomendar a la gente que busque mejorar la autoestima arreglando cosas externas, en vez de ir a la raíz del problema, Iván, ¿en serio? ¿Cuánto te han pagado? De hecho, Iván, te voy a contar una pequeña historia. Siéntate aquí, en mi muslo, o apóyate aquí en el hombro. A mí me han propuesto un injerto capilar valorado en 4.000 euros a cambio de que documente en vídeos todo el proceso. 4.000 euros, Iván, 4.000 euros. ¿Sabéis qué he hecho? Lo he rechazado. Y os voy a decir una cosa, lo he rechazado aun siendo una persona que de elegir prefiero tener pelo. Sí, por preferir, prefiero tener pelo. Entonces, ¿por qué? Pareciéndome mejor tener pelo, lo he rechazado. Porque mi autoestima de base está bien. Y ponerme pelo va a significar una aportación insignificante en mi vida. Y no estaba dispuesto a pasar por la operación, por la postoperación durante meses, que era un proceso algo tedioso, por algo que realmente me va a dar una aportación insignificante. Pues por eso lo he rechazado. Pero prefiero tener pelo, pero no quiero pasar por ese proceso porque me va a aportar muy poco. Y obviamente mi autoestima no va a estar ni un mínimo sustentada en ese cabello. Hecho, chicos, siendo sincero, si algún día me pusiera pelo sería una estrategia de marketing. ¿Sí? Sí, porque ponerme pelo visualmente me quita años. Y en YouTube aparentar más años de los que tienes es un hándicap. Entonces, si me pusiera pelo sería estrategia de marketing. Porque créeme, Iván, me importa una puta mierda tener pelo. Mira, Iván, tú estigmatizando la calvicie y yo rechazando un injerto capilar valorado en 4.000 euros. Guapo, ¿crees que eres más guapo que la hostia? Toma, un beso, hombre. De hecho, Iván, generador industrial de valor. Es que estás a las afueras de las ciudades generando valor. Me cago en Dios, eres una central nuclear, pero que generas valor. Así te voy a llamar. Es que sepas que desde que estoy en las redes sociales me han escrito muchas personas calvas, o que se van a quedar calvas, para darme las gracias, Iván, las gracias. Gracias a que yo bromeo, que le quito hierro a la calvicie o que me expongo a la opinión pública sin ningún tipo de miramiento. Gracias a eso muchas personas, por lo visto, han empezado a ver la calvicie con otros ojos, Iván. Sí, con otros ojos. O sea, positivamente. O sea, algunas personas de verlo como negativo han empezado a verlo positivo, que es lo que de verdad tiene que hacer un profesional de la salud como tú y no recomendar trasplantes a doquier. Eso es lo que tienes que hacer, como un profesional de la salud. Potenciar la autoestima, los puntos fuertes y los puntos negativos, cambiar la percepción que se tiene de ellos. Eso es lo que tienes que hacer tú, Iván. Y no recomendar parches, trasplantes a doquier. Pero qué cojones. Y ojo, que yo no tengo ningún problema en que la gente se haga trasplantes capilares. Ningún problema. Claro, que se lo hagan. Si yo le tengo que decir algo, recomendar algo, le diré muy bien, pero ojo, no empieces la casa por el tejado. Obviamente, Iván, como comprenderás, eres un mal profesional en tu campo y un vendido, e intentarás justificar esto. Sí. Incluso engañarte a ti mismo para aceptar el dinero y no sentirte mal, que es lo que has venido haciendo con ciertos comentarios que has dejado. ¿Y sabes cómo se llama eso, Iván? Disonancia cognitiva. ¿Qué tal, Iván? Yo no tiro triples a canastas y mirar, he preparado el vídeo. Disonancia cognitiva, Iván. Sí, que eres un psicólogo, pero antes de psicólogo, eres persona. Un psicólogo es una persona que ha estudiado psicología, que se sabe la teoría, pero no significa que no pueda caer en los mismos errores que las personas normales. Iván, disonancia cognitiva. Repasa el temario. Que estás buscando justificarte, vamos. Desde que te ofrecieron el dinerico. Y bueno, vamos acabando, Iván. De manera implícita, al decir esto, estás estigmatizando la calvicie como si fuera un problema. Iván, la calvicie no es un problema. El problema es no tener un buen autoconcepto de ti mismo y que te afecte muchísimo este tipo de cosas.
De verdad, ese es el verdadero problema. Ahí es donde está el verdadero problema de raíz, Iván. Y ahí es donde está tu trabajo. Ahí. No en sacar códigos de descuentos, en cabelleras de todos los colores. Y no, déjame decirte, estoy un poco cansado de los generadores estos industriales de valor. No, no aportáis valor. No. Sois unos jetas que usáis la demagogia en vuestro beneficio e intentáis parecer unos santos y unos salvadores. Y lo único que conseguís es ser la copia de la copia de la copia. Eso es lo que sois. Generadores de valor. Mis huevos. Generadores industriales de valor. En próximos vídeos os voy a dar opciones para que aportéis valor de verdad. Sí. En próximos vídeos. Veremos en qué cueva os escondéis. Chicos, muchas gracias por todo. Me voy. Un beso. Chao.